comentarles que ha sido algo que nos hemos puesto de propósito, de estar checando todas las obras y todas las comunidades, pues estamos viendo los pendientes que tenemos para cumplirles al 100% y verificando que las obras que estamos ejecutando sean de total agrado de la gente, checando algunos detallitos por ahí que la misma gente viene y me comenta, y me he dado la tarea de checarlos personalmente para que la gente tenga la certeza de que las cosas se están haciendo como ellos quieren. Hay comunidades por ahí que faltan, son algunas, no son muchas, pero todas esas comunidades van a tener su obra, debido a que nos está llegando por paquetes. Ya tenemos la ejecución de dos paquetes, estamos esperando otro, en donde vienen específicamente, por ejemplo, el techado de la cancha de Cipimeo, el techado de la cancha del Ranchito, de la construcción de la cancha de los múltiples de Zimbánguaro, la conclusión de la misma carretera de Zimbánguaro-Copándaro, y algunas bastantes obras más. Estamos hablando de otras 20 obras, 25 obras, que vendrán a darle el complemento a mis comunidades y a las que les hace falta alguna obra. Claro que se ha enfocado mucho el trabajo en algunas, pero ha sido muy equitativo debido a que creemos que todos tienen un gran valor en nuestro municipio y asimismo se le está dando solución a estas necesidades. Hay muchas comunidades, o la gran mayoría, en donde la misma gente nos dice: oye, Luis Felipe, no te habías comprometido a esto y no lo estás haciendo. Oye, Luis Felipe, pues aquí ya cumpliste, pero nos sigues haciendo obra. Pues sí, es parte de lo que hemos estado platicando. Comentarles que no nos hemos quedado sentados ni un solo momento, y el día viernes, jueves de la semana pasada estuvimos por ahí ya con los diputados tratando el nuevo PEF 2015, en el cual ya también tenemos recurso etiquetado que saldrá por ahí el viernes, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, que estamos hablando de un monto de 23 millones de pesos que se están gestionando para ejecutarlos el año próximo, con alguna otra serie de obras que vendrán a ser el beneficio de nuestro municipio. Pero así seguiremos trabajando y será un trabajo constante hasta el último día de nuestra gestión.